Bueno, Carmen Muela, que yo creo que todo el mundo ya la conocéis, es una experta veterana en el campo de los TEA, es la directora de la Asociación Nuevo Horizonte y la coordinadora de la Comisión de Sanidad de la Federación Autismo Madrid. Nos va a contar las conclusiones de estas jornadas, que me han dicho que han sido muy fructíferas. Yo he podido llegar a lo último, no he podido llegar antes, pero estaré bastante pendiente de todas las conclusiones. Carmen, cuando quieras. Gracias, Maite. Bueno, buenos días. Vamos a proceder a la lectura de las conclusiones de esta fructífera jornada, pero antes de nada deciros que estas conclusiones pues son una síntesis generalizada de un contenido pues muy amplio que hemos tenido. Entiendo que todos los asistentes que estáis aquí ya tenéis vuestras propias conclusiones y habréis sacado también los respectivos aprendizajes. Pero bueno, voy a intentar ser breve, pero al mismo tiempo recoger lo que desde nuestro punto de vista nos ha parecido más interesante en la mañana de hoy. En este sentido, la primera ponencia a cargo de la doctora doña Patricia Hernández, psiquiatra del programa MITEA, nos ha expuesto una descripción detallada de la frecuente comorbilidad médica y psiquiátrica que pueden presentar las personas con TEA, entre las que destacan la epilepsia, la ansiedad, la inestabilidad afectiva, la impulsividad, la hiperactividad, los síntomas obsesivos compulsivos y los síntomas psicóticos. Ella nos ha destacado que hay también una mayor mortalidad en las personas con TEA que en la población en general, que es muy fundamental explorar la sintomatología más allá de la clínica nuclear del autismo. Nos ha dicho la importancia de hacer un adecuado diagnóstico de comorbilidades y una buena elección del tratamiento por la implicación que este tiene en el funcionamiento de las personas con TEA. Nos ha comentado que es imprescindible un tratamiento individualizado y multimodal, como es la intervención educativa, la terapia centrada en habilidades sociales, el control conductual, la regulación emocional, el abordaje psicofarmacológico. Y sí que nos ha dejado claro que hay escasos estudios de adultos con TEA y la necesidad de ampliar grupos para obtener datos más concluyentes. La segunda ponencia, a cargo de la doctora doña Silvia Gutiérrez Priego, psiquiatra del Servicio de Psiquiatría y Psicología del Hospital Niño Jesús, nos ha transmitido que los trastornos del espectro del autismo, como trastornos del neurodesarrollo que son, forman parte de la patología grave de la primera infancia, y sabemos que algunos de estos niños con TEA pueden beneficiarse del tratamiento en un recurso intermedio e intensivo como es el hospital de día infantil. Nos ha dicho que en un recurso como este no solo se trabaja con las dificultades específicas de estos niños, sino también con sus fortalezas, permitiendo un trabajo familiar clave para consolidar las mejorías y tareas en el medio familiar y la coordinación con el medio escolar. El medio terapéutico en el hospital de día aporta estructura, confianza y calidez, condiciones necesarias para desarrollar un apego seguro y clave para un adecuado desarrollo en el niño, a unos niños de los que tenemos que conseguir el mejor desarrollo socioemocional posible, para dotarlos a ellos y a sus familias de herramientas que permitan afrontar las diferentes dificultades a lo largo de su desarrollo evolutivo. A continuación, se ha dado paso a una mesa redonda moderada por doña Laura Hijosa, psicóloga de la Federación Autismo Madrid, en la que se ha abordado el autismo en edad adulta, características e intervención, con un enfoque desde tres ópticas diferentes. En primer lugar, doña Marta Casanovas, directora de la Fundación Quinta, inició su exposición dejando constancia que, a pesar del interés en investigaciones sobre la vida adulta de las personas con TEA, aún queda mucho camino por recorrer. Ha hecho una descripción de las necesidades a las que se enfrentan los adultos con autismo y la responsabilidad de ofertar servicios y recursos que den respuesta al derecho que tienen a recibir una educación integral. Ha dejado patente la necesidad de ampliar los recursos, tanto personales como laborales, en esta población adulta. En este sentido, ha apelado a la responsabilidad de los profesionales y de las instituciones para abordar estas cuestiones con todo un reto por delante, plasmado en las palabras de Reskin. Ha dicho, la generación actual de personas adultas con TEA son supervivientes y pioneros en los modelos de buenas prácticas. En cuanto a las familias, nos ha recordado que muchos de los apoyos que reciben las personas con TEA provienen del entorno familiar,
Los procesos de envejecimiento también los afecta a ellos, incrementando la vulnerabilidad de la familia y las necesidades de apoyo de todos sus miembros, no solo de la persona con TEA. En segundo lugar, en esta mesa redonda hemos podido escuchar a doña Lucía Rivier, responsable del Servicio de Adultos de Fundación AUCAB. Nos ha presentado el Servicio de Promoción de la Autonomía Personal para Adultos con TEA como un servicio especializado que pone a disposición de estas personas la planificación y ejecución de un itinerario de desarrollo personal y sociolaboral. Para ello, nos ha dicho que se diseñan y desarrollan planes individuales que contemplan la formación permanente, la inclusión sociolaboral y la promoción de la salud. Ha enfatizado que las acciones y actividades de estos planes deben contemplar las características y necesidades reales de cada persona, el cumplimiento de los deseos y las metas personales. Ha hablado del proyecto personal y vital. Doña Carmen Molina, directora de la Asociación Sinteno, su testimonio personal de cómo se siente una persona con la condición de síndrome de Asperger, relatando lo que se puede denominar travesía por el desierto con una imagen constructiva, es un ejemplo de superación y motivación. Tiene claro que la actitud es el motor del crecimiento personal y social y entiende y vive la diferencia como un valor social y enriquecimiento de la humanidad. Ha hecho mucho hincapié en la importancia de los entornos, en el funcionamiento de las personas con TEA, en entornos saludables y adaptables, dijo. Y nos ha retado a los profesionales para un nuevo modelo de entendimiento del autismo. Y ha dejado patente que todavía hay mucho rechazo en la sociedad, sobre todo a nivel laboral. La doctora Mara Parellada, psiquiatra coordinadora del programa MITEA, nos ha presentado la unidad de diagnóstico complejo de personas con TEA. En un primer lugar nos ha dicho el porqué del diagnóstico temprano y el cómo hacerlo, destacando la importancia de este diagnóstico temprano y certero, la importancia de la involucración de todos los niveles de salud en atención primaria y atención hospitalaria, con los distintos niveles de complejidad que supone esto. Y nos ha recordado que la detección y la intervención temprana mejora el pronóstico y nos ha dicho también que, la importancia, que es importante detectar los problemas médicos en las primeras etapas, el llamado diagnóstico diferencial psiquiátrico. Ha aportado y ha hecho un recorrido de lo que ha supuesto este año de funcionamiento de la unidad y nos ha dejado algunos datos relevantes del mismo. Voy a beber agua con vuestro permiso. Para finalizar, desde luego, agradecer la participación de estos extraordinarios ponentes que con sus estudios y experiencias han contribuido a avanzar en un mayor conocimiento del trastorno de las personas con autismo. También gracias a los moderadores y presentadores que han contribuido a un buen desarrollo de esta jornada. Y muchas gracias a todos vosotros, los asistentes, por haber acudido una vez más a esta jornada de sanidad, que, como sabéis, conmemora la puesta en marcha hace 8 años de la primera unidad en España de atención médica integral, AMITEA, en este Hospital Gregorio Marañón, que ha sido reconocida como una buena práctica a nivel nacional e internacional en la atención sanitaria de las personas con autismo. Asimismo, hacer un reconocimiento explícito a los magníficos profesionales que forman parte de este programa, que no solo nos atienden día a día con los pacientes con autismo, sino que están implicados en la formación de otros profesionales, tanto en atención primaria como especializada y en los centros de salud, juntamente con la Federación Autismo Madrid. Y gracias también por la coordinación que nos mantiene con las distintas asociaciones y entidades de autismo. Igualmente, nuestro agradecimiento a todos los profesionales de las diferentes especialidades de este hospital, digestivo, dermatología, ginecología, oftalmología, que están implicados en este programa AMITEA y que vienen atendiendo a los frecuentes trastornos orgánicos y problemas de salud asociados al autismo que requieren de esta atención sanitaria preferente y singular. También gracias al Servicio de Estomatología y Odontología, que contribuye a la mejora de la atención bucodental en este mismo hospital. Y tengo que agradecer públicamente el apoyo de los equipos de la Dirección General de Coordinación de Atención al Ciudadano y Humanización de la Asistencia Sanitaria, con quienes venimos trabajando conjuntamente, adoptando medidas que contribuyen a mejorar el acceso y el abordaje de los pacientes con TEA en este ámbito sanitario. Entre ellas, como sabéis, son todas las actividades de formación específica de los profesionales en el entorno sanitario. Son ya 38 cursos los que llevamos impartidos
todas las campañas de sensibilización y elaboración de protocolos específicos que se están haciendo en la sanidad, el trabajo por generalizar el programa MITE al servicio de urgencias de este propio hospital y para impulsar una réplica del mismo en otra zona de la Comunidad de Madrid. Y otra de las acciones que hoy la celebramos es la consolidación de la unidad de diagnóstico complejo de autismo, y nos falta por implantar unos itinerarios de derivación claros que cubran todo el proceso desde la detección desde la detección de riesgo en atención primaria hasta el diagnóstico diferencial y definitivo de TEA en la atención especializada. Y también seguimos avanzando en mejorar la accesibilidad cognitiva en el ámbito sanitario, con la implantación de pictogramas tanto en la comunicación como en la señalética de los entornos. Por último, deciros que nos tenéis a vuestra disposición desde la Federación con interés y empeño para continuar avanzando, compartiendo y dialogando en la detección de las necesidades y en la mejora de la atención sanitaria de las personas con TEA. Esperamos que el desarrollo de esta jornada haya contribuido a un propósito de mejora, de participación y, por supuesto, de un mayor conocimiento que nos permita llegar a tomar decisiones coherentes y adecuadas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Carmen. Muy interesantes las conclusiones, Carmen. Bueno, buenas tardes ya a todos, a todas. En nombre del Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de la Comunidad de Madrid, CERMI, Comunidad de Madrid, quisiera agradecer antes de nada a la Federación Autismo Madrid el estar presente en esta jornada. Manolo, muchas gracias a ti y a tu equipo. Y reconocer una vez más el trabajo que han realizado durante estos años y están realizando hoy en día en pro de todas las personas con discapacidad madrileñas, no solo de las personas con autismo. Gracias también al Hospital Gregorio Marañón por acoger esta jornada un año más, por la gran labor que vienen desempeñando conjuntamente con las diferentes asociaciones y por la buena disposición de su equipo de grandes profesionales. El CERMI Comunidad de Madrid, para aquellos que no lo conocéis, es la plataforma de representación, defensa y acción de las más de 300.000 personas con discapacidad que hay en Madrid y de sus familias, que conscientes de su situación de grupo social desfavorecido deciden unirse a través de las entidades en las que se agrupan, encauzando la representación de estos ciudadanos y ciudadanas e instrumentando su participación y la defensa y promoción de sus derechos ante los poderes públicos y la sociedad para avanzar en el reconocimiento de sus derechos y alcanzar la plena ciudadanía en igualdad de derechos y oportunidades. Considero que los conocimientos, las experiencias y sugerencias que os han aportado hoy todas las personas que han participado en esta jornada dejan muy claras las necesidades de las personas con autismo, lo que nos exige tomar una actitud proactiva y responsable. Los resultados que se están obteniendo son satisfactorios en algunas áreas, pero sabemos que son solo el inicio de un largo recorrido que debemos seguir de la mano para alcanzar los mínimos que garanticen la calidad en la intervención y, consecuentemente, la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad. El derecho fundamental a recibir una atención de calidad se debe de hacer extensible a las personas que presentan necesidades más específicas. Debemos y seguiremos trabajando y luchando por la mejora y la implantación de un auténtico modelo de atención sociosanitario centrado en las necesidades de cada persona. Y para ello, el CERMI Comunidad de Madrid, o lo que es lo mismo, las 9 federaciones de personas con discapacidad que lo forman, va a seguir desempeñando un papel de presión, apoyo y liderazgo sin el cual el riesgo de estancamiento e incluso retroceso de las políticas dirigidas a las personas con discapacidad en nuestra comunidad es evidente. Para avanzar es necesario mantener y aumentar medidas y recursos que den respuesta eficaz a las necesidades de todas las personas con discapacidad en la Comunidad de Madrid. Y ya os vamos a ir dejando. Solo me queda dar por clausurada esta octava jornada de autismo y sanidad titulada Comorbilidad, Salud Mental y TEA desde el ámbito sanitario. Muy buenas tardes a todos y a todas.